Un atangana y por poquito brutal. Dale, que no soy yo aquí, tu pana, tu brother, tu cuate, tu hermanazo, el hijo de Doña Mélida. Gracias por ser parte de la enorme familia de Lucha Libre Online, los Avengers. Número uno en todo el mundo. Ishivan, number one. Gracias a ti. Vamos con las noticias. Esta me gustó y qué bueno que Paul Levesque o Triple H tenga este tipo de pensamiento. Miren lo que dice Triple H. Esto es muy importante. Triple H ha tomado la decisión de eliminar Hell in a Cell como un evento de pay-per-view anual. Esto debido a que para Triple H la lucha dentro de la celda infernal significa mucho para él y siente que hoy en día, al ser un pay-per-view, varios combates que no merecen disputarse dentro de esa estructura son forzados a disputarse dentro de la celda infernal solo para cumplir con una cartelera como ha pasado en los últimos años. A partir del siguiente año, solamente las luchas que realmente merezcan ser disputadas dentro de la celda infernal o Hell in a Cell, como en décadas pasadas cuando solo se usaba esta estructura solo para clásicos, feudos o para terminar rivalidades en luchas épicas y sangrientas. Y es WrestleBoats el que lo publica y nosotros en Lucha Libre Online lo reafirmamos. Triple H ha prometido que va a cambiar la lucha libre de WWE, pero no a la manera que lo hacía su suegro, Vince McMahon, sino a la manera que él entiende que se puede hacer, y es a su manera. Y creo que ha tomado la decisión correcta. Yo no creo que la celda infernal se debe usar como un pay-per-view. Y luego ustedes, el mismo fanático me protesta, me dice, Hugo, pero es que esa lucha no tuvo nada de celda infernal. Yo creo que al hacer esto, entonces verdaderamente, cuando usted escuche, va a haber Hell in a Cell, va a haber una estructura celda infernal. Usted va a saber que Triple H y su gente verdaderamente opinan que esa rivalidad o esa lucha tiene que ir en la celda infernal. Y entonces lo que vamos a salir ganando es usted y yo, los que amamos la lucha libre, los que sentimos la pasión. Y eso es un bravo, un atángana para Triple H, contentísimo de lo que quiere hacer el juego. Paul Levesque, el gran jefe, Triple H, bravo por esta decisión, que no es fácil, porque la corporación no va a estar contenta de que elimines un pay-per-view que ya les da dinero y que ya tiene auspiciadores. Pero creo que a la larga le darán la razón a Triple H, porque ya ha habido mucho público disgustado por lo que se utiliza un nombre que cuando tú ves el evento, tú dices, pero ¡eh, rayo! Nada hay de celda infernal. Solamente utilizan el nombre de la estructura y no pasa nada allá adentro. Así que buena por Triple H. Le recuerdo a nuestra gente, enero 21 es Demon Manía en el Quijote Morales. Tiene que haber un ganador, el profe contra Hugo Sabinovich. Vampiro canadiense contra el Mesías. La leyenda Blue Demon, el espectáculo dedicado a su padre y a él. Blue Demon Jr. contra Elia Park. Y vamos a sorprenderte con más atracciones. Compra tu boleto en prticket.com. No dejes de ser parte de la historia. Y ustedes lo están viendo, Lucha Libre Online. Estoy contratado también para estar, y va a ser algo tremendo, noviembre 12 en Tijuana, en el auditorio. Gran cartelera con superestrellas de Triple A. Se está anunciando esa cartelera aquí. Va a ser algo brutal en Tijuana. Y por supuesto, Héroes del Ring, brutal. Diciembre, Héroes del Ring en Chile. Información aquí mismo. Otros te hablan de lucha, yo hago lucha con respeto, con dignidad y porque amo esto y los amo a ustedes. Que Dios me los bendiga. Esto es una noticia tremenda, lo de Triple H, y contento de poder compartirla. ¡Atángana! ¡Por poquito! ¡Dale que no soy yo!